Estos cafés últimamente han estado pero nené. No, realmente no vengo todos los días a tomarme un café aquí. Estoy en Central Park, Hoy me levanté un poquito más temprano de lo normal porque quería como tener tiempo para empezar a grabar el video de hoy. Yo empiezo a trabajar a las 10 de la mañana y casi siempre termino saliendo de la casa a las 9 y 20 corriendo para llegar a tiempo. Hoy salí de la casa a las 8 y media, así que tenemos casi que 50 minutos de ventaja. Hoy vamos a estar grabando un video, algo así como un día en la vida de un bike messenger en Nueva York, o un mensajero en bicicleta en Nueva York. A veces la gente cree que uno se lo pasa corriendo por toda la ciudad, viendo un montón de gente, casi que compitiendo con la gente que uno ve en bicicleta en la calle. Y la verdad es que no todos los días son así. Uno nunca sabe cómo va a ser el día. A veces son tan aburridos que uno empieza a correr simplemente para divertirse. No porque esté apurado o porque tenga que alcanzar a alguien que va en una bicicleta o algo por el estilo. Últimamente he empezado a grabar los videos en 4K, no sé si lo han notado. Cámaras se descargan más rápido, es lo único malo. Y esta GoPro, que ya está bastante viejita, no sé si soporte los 4K. Lo voy a intentar hoy, pero probablemente se descargue muy rápido. Cargo el cargador de la GoPro a ver qué tal va. Lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a rodar lo que falta para salir de Central Park. Estamos algo así como en la mitad. Luego vamos a rodar por la, ¿es la que? La séptima avenida. Pasamos por todo Times Square. Yo nunca paso por Times Square, la verdad. Cuando estoy trabajando nunca paso por ahí. Casi siempre trato de evitarlo porque hay demasiada gente en ese lugar. Así como ahorita aquí. No sé por qué, pero en esta época del año es como cuando suele venir más gente aquí en Nueva York. Y se pone full de turistas por todos lados. Entonces todas estas partes de Central Park siempre están full. No sé, gente mirando cosas de Central Park. No importa a qué horas vengas a Times Square, siempre vas a conseguir gente por todos lados. Como pueden ver. Talk something like I got spaghetti on me. Pockets full, yeah, like I got confetti on me. I'm trying to do it for the people at their lowest moments. So if you want that, go get that. Yeah, that's that. And you need that. And you take that. And they see that. They... Esta época del año es, creo que la mejor para andar bicicleta porque no hace ni mucho calor ni mucho frío. Lo único malo es que uno no sabe cómo vestirse, porque cuando sale temprano está haciendo frío, pero ya después de las 11 o 12 ya empieza uno a sudar. Por lo menos ahorita ya estoy que me quito eso. Calor, loco, el calor. Hey, my babe. Yeah, we come from nothing. Yeah, we see the stars. We trying to fly out to Venus and Mars. Una cosa que tienen que saber es que a pesar de que me gusta mucho este trabajo y muchos de los que hacemos este trabajo nos gusta, cada vez que nos dan una ruta que son muchísimas órdenes o órdenes grandes o lugares que hay que ir muy lejos, ¡ay, da fastidio ir a hacerlo! No sé, es algo así como que cuando me dan la ruta es como que no, ¿por qué? ¿Por qué? Pero ya cuando la empiezo a hacer, pues ya empezamos y ya como que uno trata de olvidarse a dónde va a ir y solamente rueda ya. Calor.
¿Todo bien? Hola amigos, saludos, me quiero ganar el casco. Y por si se preguntan, no, yo no cargo el dron todo el día en el bolso. Se lo estoy dejando ahorita. Pero entonces me dejaste un poco de mugre aquí. Yo nunca tengo un bolso. ¿Cómo que mugre? ¿Cómo que mugre? Esta mugre cuesta como $1,500. Bueno, le dejamos esto al Lulú. Le dejamos. Creo que va a llover, pero esto no sirve para la lluvia. Así que si me pongo esto, no me voy a mojar igual. Ya. Con la GoPro sí nos quedamos y con esta cámara también. Resulta que llegué a la farmacia y ya habían mandado todo. O sea que no habían más órdenes. A veces pasa eso, que no te dan órdenes y te quedas así como por ahí haciendo nada. Bueno, en realidad me podría quedar en la oficina, pero como tengo aquí cerca el Flatiron, se me vengo para acá, así da chance de grabar algo o ver gente o algo diferente. De hecho, es muy común pasar mucho tiempo sin trabajo, sin hacer nada, sin rodar nada, estar literalmente sentado en un solo lugar. Y esto suele pasar mucho en tipos de trabajo donde andas como por tu cuenta, donde no hay una base, donde tienes que estar trabajando con una app o algo así. Hay muchos lugares aquí donde los mensajeros suelen reunirse. Hay otros que trabajan es con comida y se reúnen que si cerca de los restaurantes o lugares así. Claro, no es todos los días. Hay lugares donde hay momentos donde sí, la gente no para y literalmente uno no ve a nadie. Bueno, uno que otro que uno conoce por ahí y saluda, pero la mayor parte del tiempo uno en realidad se la pasa es solo en la calle. A veces uno cree que por estar haciendo deliveries en bicicleta y estar rodando en la calle, pues uno va a estar viendo a todo el mundo. Y no, por muy contrario, lo que la gente no sabe es que uno se lo pasa mucho tiempo solo, sin hablar con nadie. A veces puede pasar todo el día y yo no hablo con absolutamente nadie, nadie. Esa es la ruta, pero no está ordenada. Vamos a ordenarla. Normalmente los que trabajan aquí no pueden meterse en las computadoras, pero como ya tengo mucho tiempo aquí, casi que me dejan armar mi ruta yo mismo. Bueno, ahora sí, se ve mucho mejor que antes. ¡Qué bello! Ahora sí estoy cubierto. Si me picho, ya tenemos tubos, tripas, tubes. Bueno, ya tenemos el bolso full, como pueden ver. Yo sé que muchos de ustedes siempre preguntan estos tipos de datos. Y hoy vamos a hacer 50 órdenes. Vamos a recorrer lo que es el Upper East y el Upper West de Manhattan. Más o menos todo eso suele ser como entre 35 a 50 millas, depende de la ruta. Eso es solamente literalmente recorriendo la ruta. No estamos contando ni lo que tardé en llegar aquí ni lo que voy a tardar luego de ahí a la casa. O sea que total todo el día recorremos más o menos como 60 millas. Les voy a mostrar la ruta para que la vean. Estamos aquí. Vamos a recorrer todo esto. Voy a hacer lo posible en grabar todo lo que pueda durante el tiempo que esté entregando la ruta. No siempre grabo todo, porque bueno, si me pongo a grabar y aparte entregarlas, tardo muchísimo. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos empezando a las 12:44. Dice que va a llover a las 5:30. Probablemente logremos terminar antes de eso. 12:44, empezamos 50 órdenes ya. Yeah. Hey. Once again, here we go. Know the name, know the flow. Turn me up a little more. I'm setting traps, I'm alone. You know you whack, I'm a maniac. Boy, you know I'm black to the bone. Pick a place, nigga, pick a date. I go go cool, pick a low. Okay, primero listo. 49 más. To go. You ain't see the work I put in all week, huh? Give me that, where the city at? Nitty gritty, this ain't gonna be pretty, Jack. Not afraid, get up out the way. Y'all used to hate, look at what you made. When it all. Ok, ahorita lo que vamos a hacer es organizar los próximos deliveries. Saco estos dos los voy a dejar en ese edificio. Pongo los próximos dos, los voy a amarrar. Los suelo amarrar afuera en el bolso. Dos para ese edificio donde estamos. Dos para, no sé, los próximos dos edificios. Y colocamos cuatro en el bolsillo aquí afuera.
así no tengo que estar abriendo tanto la parte de arriba. Siento que la clave de este trabajo, o por lo menos de mis rutas, es cómo ordeno todo. Si llego a colocar todo eso desordenado, se me hace demasiado difícil poder entregar todo. Una de las cosas que nunca hago es mirar cuántos deliveries me quedan, ni mirar qué hora es. Porque siempre que veo que se está haciendo tarde o que me quedan muchísimos deliveries, me pongo a ver toda la ruta, me empiezo como a estresar. Lo voy a hacer ahorita solo por, bueno, por decirles cuánto faltan. En el west, en el lado west de la ciudad, teníamos solamente 18, el resto estaban del lado east. Serían 32, ¿sí? 32 en el east, solamente 18 en el west. Por ahora nos quedan más nada 6 en el west. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. Vamos a ver qué hora es. Son las 1:53. Vamos bien. Mientras nunca se hagan más de las 3 de la tarde y estoy todavía en el west, vamos bien. Bueno, vamos a dejar el de ese edificio. No vamos ni en la mitad de la ruta y ya mi teléfono está en 20% de batería. Nada, vamos a terminar el west y mientras cruzamos del west al east lo ponemos a cargar un rato. No me acuerdo si traje el cable. Si no lo traje, estoy jodido. Si tengo el cable. Estaba asustado. Creí que no lo traía y no íbamos a poder cargar el teléfono. Ok, lo ponemos a cargar ahorita. Ok, terminamos con el lado west. Lo que vamos a hacer ahora es a poner a cargar mi teléfono. Y también vamos a poner a cargar esta cámara. Ya va por mitad de pila. Y queremos que nos dure por lo menos hasta que terminemos la jornada. Estamos justo ahorita en la calle 96. Aquí es donde está el cruce en Central Park, del lado west al lado east. Allá donde van esos carros. No me gusta comprometerme y decir esto, pero igual lo voy a decir. Voy a intentar esta semana hacer videos todos los días. Bueno, los 5 días de la semana, de lunes a viernes. Y si pasa algo emocionante el fin de semana, lo grabamos también. Por alguna razón estoy de mal humor, o no sé, o cosas no muy buenas están pasando, pues como que no me siento motivado a grabar. Y no grabo videos cuando estoy así por el hecho de que quizás los videos van a salir como feos, chimbos. Y no sé, siento que cuando uno se siente así, eso se ve como reflejado en los videos. Y los días que sí grabo es porque, bueno, estoy más motivado, tengo ideas para grabar videos, encuentro nueva música, consigo nuevas cosas que puedo hacer como con la cámara, como nuevas configuraciones, todo ese tipo de cosas pequeñas siempre me motivan. Así que ando ahorita en esas, en que ando aprendiendo cosas nuevas cuando edito, ando jugando más con la cámara en sentido de las configuraciones y todo eso. He conseguido muchísima música nueva y por eso es que voy a intentar hacer videos todos estos días por esta semana. Había estado posteando solo los fines de semana porque así solamente cuando sentía y quería y había la oportunidad de grabar algo bueno en la semana, pues lo grababas, sea cual fuera el día, y lo posteamos el fin de semana. Pero bueno, esta semana daily video vlogs empezando desde hoy. Bueno, los de Patreon los reciben creo que 2 días antes porque los voy a postear. Estoy grabando hoy lunes, planeo postearlo en YouTube el miércoles. Los de Patreon lo van a tener probablemente hoy lunes en la noche, si todo sale como lo planeo. Ok, bueno, vamos a seguir trabajando, no podemos perder mucho tiempo. Voy a cruzar Central Park por esa calle. No me gusta mucho porque es de carros, no hay ciclovías. La acera que hay para caminar por ahí está vuelta a nada y es muy pequeña. Pero bueno, ahí lo que siempre hago es como esperar que el semáforo cambie. Cuando no vengan carros, me lanzo. Hold up, homie, last, wait a minute. Lately, y'all ain't even pay no visits. I can still hear the hated critics saying he ain't gonna make it, is he? Lately, I developed laser vision. Yeah, I burn through people in their cruel intentions. Crazy, you tryna play me? Boy, you wouldn't even make the scrimmage. Get your ass up and pass up your limits. Got these new rappers looking vintage. All I really do is eat spinach, count money up and hang with pretty women. I was driven, yeah, I had the vision. Then Goon came along and made it vivid. Haters living cause we really living. I'm a freight train, you a Honda Civic. Hold up, wait, let me get specific. If you pick a mission and you stay committed, stop transmitting and you really listen, you'll see that big collision, just a big transition. When it all goes down,
I'm gonna run this town. I am my soul, got my eyes on the ground. I can't help myself, lately can't turn myself down. I'm in love with you, baby, but I let you down. I can't die in this town, I won't die in this town. Hey, I won't die in this town. Bueno, ya terminamos la jornada de mensajero, pero no hemos terminado de trabajar por hoy. Ya estoy a punto de llegar a la casa. Tengo que ir a llegar a hacer unas cosas para Bifixi. Hay algunos pedidos que tenemos que mandar. Mañana tenemos que mandar uno y durante esta semana tenemos que mandar otro más que no hemos terminado. Aparte, bueno, de que siempre intentamos como adelantar trabajo para que cuando hagan pedidos ya tengamos cosas listas y así mandarlas. Voy a ir a la casa, nos vemos ahorita en la casa. Allá está Lulu. Lulu ya debe estar trabajando en Bifixi, pero probablemente nos tomemos un break porque tenemos que ir a comprar algo para comer. Ya, comida. Oye. ¿Qué estás haciendo? Pues yendo una orden. Ajá, ¿ya te viste? Pues yendo una orden que tengo. Ay, fastidia. Ensuciando todo papel. ¿Este supermercado? Hace más. Cuando es invierno, hace. Se terminó la vaina. Cuando es invierno, hace más frío aquí adentro que afuera. Mi amor. ¿What? Venezuela en chispa. ¿What? ¿Cuánto cuesta la grasa? Pero es que la NLI que sí, yo no sé. $6, Dios mío. Este. Perro caliente sin jalapeño, no es perro caliente. Le pica la entrada y pica la salida. Si escuchan, pero ya empezó a llover. Bueno, no se ve nada. Yo en este momento voy a empezar a descargar todos los videos de esta cámara. Ajá, voy a empezar a descargar todos los videos de esta cámara, del dron, de la GoPro, poner a cargar todo. Y mientras eso se descarga, voy trabajando en cosas del fixing. Impresora aquí, frenelas allá, un montón de viniles que tengo que cortar. Y bueno, yo creo que ya esto se acaba aquí. Nos vemos mañana. No me despido mucho porque igual no vamos a ver mañana. Así que, bueno, sí, igual, chao.